Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. En esta oportunidad, un encuentro muy importante para conocer precisamente cómo una empresa de estas que han sido muy importante en el proceso de restitución de derechos que impulsa el gobierno del Frente Sandinista hacia las familias nicaragüenses, pues ENACAL tiene líneas de trabajo para el año 2022 muy importantes. Dentro de esa dinámica hemos invitado al compañero Ervin Barreda, presidente ejecutivo de esta empresa, y con él conoceremos a detalle todo lo referido a los ejes y líneas generales para este 2022. Compañero Barreda, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Elmer, por volvernos a permitir, ¿no?, estar desde este espacio pudiendo compartir con nuestra familia todo lo que nuestro gobierno, desde el tema del agua potable y saneamiento en este año especial, ¿no?, de avance, de lucha contra la pobreza, para progreso de la familia nicaragüense, estamos nosotros enfocados en poder desarrollar con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía, en rutas de bienestar para vida digna de toda nuestra familia, ¿verdad? Enmarcado siempre en un plan de desarrollo humano, donde estamos claros que en el centro está, con, valga la redundancia, el ser humano, para el año 2022-2027. Este año tenemos establecida ejes y líneas, ¿no?, generales en agua y saneamiento, para seguir en estas rutas. Y podríamos mencionar algunas de ellas, ¿no?, algunas líneas generales, como son un trabajo fundamental que tiene ENACAL ya a partir del año 2021. Ya ENACAL prácticamente está alcanzando abastecer a más de 823 mil familias a nivel nacional. Entonces, uno de los ejes y líneas fundamentales de trabajo para este año es precisamente asegurar el abastecimiento de agua, ¿verdad?, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a esas 823 mil familias que están distribuidas en los cascos urbanos de las diferentes ciudades del país. Ese es un eje fundamental para nosotros y que también demanda de mucha atención, que demanda de mucho cuidado, ¿no?, y de mucho, sobre todo, compromiso de más de 6.000 hombres y mujeres que trabajamos en ENACAL, como te digo, diseminados en todo el país, para poder nosotros hacer ese aseguramiento. Además, hay un eje fundamental de que tiene que ver con el manejo de la agua residual. Recordemos que en este país, a partir del 2007, cuando el gobierno del comandante Daniel llega con el Frente Sandinista nuevo al gobierno, en Nicaragua solo teníamos el 30% de cobertura en alcantarillado sanitario y saneamiento. A partir de ahí, el gobierno ha venido avanzando, ¿verdad?, en esta ruta de restitución de derechos que nos ha permitido avanzar ya un porcentaje arriba del 50% de cobertura en alcantarillado sanitario y tratamiento, hablando de la parte urbana. Sí, sí. Lo cual, eso nos demanda, una vez ya que el sistema está instalado, la operación y mantenimiento de estos sistemas, ¿verdad? Se estima más o menos, según el año pasado ya medido, ¿no?, más de 120 millones de metros cúbicos de aguas residuales fueron debidamente tratadas, procesadas y dispuestas de la manera a como lo establecen las leyes, de tal forma que este año también para nosotros es un eje fundamental de trabajo el aseguramiento de las plantas de tratamiento que opera ENACAL de aguas residuales, que atiende a unas 437 mil familias a nivel nacional, ¿verdad? Y en este eje fundamental de asegurar el agua, hay que asegurar el agua con calidad, ¿no? Con calidad, con agua, que el agua sea potable. Y para eso también hay un eje de trabajo fundamental y que es transversal en todos los 12 meses del año, que es el asegurar la adquisición y el suministro de unas 2.300 toneladas de productos necesarios para la potabilización del agua, ¿no? Entonces, eso significa que a lo largo del año ENACAL está en un par de procesos de adquisiciones generales, pero después en la distribución periódica de estos productos para asegurar que el agua que está llegando a nuestra familia sea un agua realmente de mucha calidad. Y además, a la par de esto, realizar más de 25.000 análisis de calidad de agua en más de 612 pozos a nivel nacional, lo cual también indica que es un eje de trabajo muy importante, pero además que requiere de mucho
de mucha disponibilidad, ¿no? De nuestros hermanos y hermanas que trabajan en el laboratorio de calidad de agua, de estar prácticamente de forma diaria, de forma continua y con los programas establecidos, estableciendo esos monitoreos de calidad de agua. Luego tenemos como un punto fundamental, que después lo podemos ver en más en detalle, sí, claro. Que es la ejecución eficaz y eficiente, decimos nosotros, de nuestro presupuesto, de nuestro programa de inversión pública. Una cosa es el mantenimiento y la operación, de asegurar a las familias donde ya tenemos sistema, y la otra es seguir avanzando en esa ruta de restitución de derechos en aquellas ciudades y o familias que tienen todavía problemas de agua potable, en poder ya sea mejorar el servicio o en algunos de los casos, pues de los peores, ¿no?, es llevar realmente por primera vez un sistema, una conexión de agua potable a sus casas o un sistema de alcantarillado sanitario que les permita realmente tener un saneamiento digno en sus casas. Estamos hablando de un monto de unos 3.800 millones de córdobas que han sido aprobados ya por la Asamblea Nacional y que están ya en plena ejecución. Ya prácticamente estamos finalizando el primer mes, ¿verdad?, del año, y por lo tanto nosotros ya este presupuesto está en ejecución. Otro tema fundamental en estos ejes es la puesta en operación de unos 16 nuevos pozos, ¿verdad?, a nivel nacional. Cuando hablamos nosotros de los proyectos, hablamos de ciudades donde se intervienen, hemos hablado de forma integral una ciudad, ¿no? Incluye instalar redes, en el caso de cuando son alcantarillados sanitarios, hacer manholes, redes, cajas de registro en las casas. Pero a la par hay un programa muy importante que es financiado fundamentalmente con fondos del Tesoro, que tiene que ver con la perforación de pozos individuales, ¿no?, en diferentes partes del país. Por ponerte un ejemplo, el día de ayer nosotros anunciábamos el inicio de la perforación de un pozo aquí cercano en el sector de Ciudad Jardín, que nos va a permitir mejorar el agua a casi 11.000 personas, ¿verdad?, que tienen horarios deficitarios. No es que no tienen agua, pero tienen horarios muy deficitarios, y al perforar estos pozos nosotros mejoramos de forma muy importante la calidad de vida de esta familia. Claro. Pero igual la próxima semana tenemos planificado iniciar un pozo en el sector de Villa Don Bosco, otro sector de Managua que tienen agua pero que tienen horarios muy deficitarios, y así sucesivamente. La semana pasada iniciamos la perforación de un pozo en Ciudad Sandino, y entonces este año en total esperamos nosotros poner en operación 16 nuevos pozos, ¿verdad?, para atender a unas 26.700 familias. Es un eje también fundamental de trabajo que tiene que ver con mejoría de la calidad del agua. Más allá, para cuando el verano comienza ya a entrar en su fase crítica, ¿no?, hay un eje de trabajo ya general desde hace varios años que ha sido orientado por nuestro presidente, comandante Daniel, que es el asegurar el agua en aquellos barrios o comunidades donde por la parte ya más dura del verano algunas fuentes de abastecimiento de agua comienzan o inician ya un proceso de estrés, podríamos decir, dicen los hidrólogos, que ya comienzan a rebajar, ¿no?, las fuentes de agua. Y para eso tenemos destinado ya el plan que le llamamos todos los años Plan Verano o Plan de Abastecimiento de Agua con Cisterna, que nos permite más o menos asegurar unos 40.000 viajes de agua. Este ha sido un programa que prácticamente se mantiene de forma permanente en el año, pero que realmente se intensifica, ¿no?, ya a partir de los meses de finalizando febrero, marzo y abril, hasta empalmar con mayo, cuando ya comienzan a caer las primeras lluvias y comienzan a estabilizarse otra vez las fuentes de agua a nivel nacional. Otro eje fundamental o línea de acción es el monitoreo de niveles en 380 pozos a nivel nacional. ¿En qué consiste este monitoreo de niveles de pozos? Es una actividad muy importante, ya que nos permite llevar el pulso más o menos de cómo se van comportando los acuíferos a nivel nacional. Tenemos un registro ya de una cantidad de datos muy importantes desde a partir del año 2014, juntados con otros que tenía el INETER, que nos está permitiendo en estos momentos, a través ya de una capacitación y de un software que ha sido suministrado en una donación por el JICA, por nuestros hermanos del gobierno de Japón, poder hacer modelos de agua subterránea. Es decir, ahorita estamos haciendo un modelaje
ya con tecnología muy avanzada del acuífero de la sierra, y así tenemos muy avanzado el acuífero de Sébaco, de Estelí o el de Chinandega, que realmente estos datos que nosotros venimos levantando cada 15 días nos permiten tener información para poder alimentar estos software y realmente poder tener a disposición de nuestras autoridades o los diferentes científicos que trabajan en este tema para la toma de decisiones en los momentos oportunos según cómo sea el comportamiento de los acuíferos, ¿verdad? Entonces, y de forma general, una última línea, así de forma general, es un plan de trabajo que tenemos establecido todos los años, que es mejorar los tiempos, reducir los tiempos de respuesta ante las incidencias que son reportadas por nuestra familia. No, ese es un trabajo también que lo venimos haciendo de manera estratégica, creando centros regionales en diferentes partes del país que nos permiten atender, por ejemplo, desde la ciudad de Estelí, el departamento de Nueva Segovia y Madrid, y el mismo departamento de Estelí, y no estar esperando una respuesta desde el nivel central de Managua. Entonces eso también nos permite ir acortando los periodos de respuesta. Es decir, tenemos todo un programa de trabajo que ha sido cuidadosamente elaborado, pero que además de que ha sido cuidadosamente elaborado, tenemos más bien ahora elaborado un cuidadoso sistema de seguimiento diario, semanal, que realmente este plan sea un plan vivo, ¿no? Que sea un plan que se ejecuta, que sea un plan que se lleva a cabo y que no sean papeles nada más. Nosotros vamos a poder ver más adelante en detalle un resumen más o menos de lo que es ya el programa de inversión pública a nivel nacional. Y ahí veíamos en pantalla, creo yo, esa parte que es la letra pequeña de todos estos proyectos que se ejecutan, ¿no? Eso de encuentro en el territorio, con la familia y con las comunidades. Fíjate que bueno que me lo recordás, pero hay un eje fundamental. Nosotros tenemos programadas más de 200.000 visitas, casa a casa, ¿verdad? Eso incluye en unas 20, 30 asambleas de ese tipo que veíamos ahí. La semana pasada realizamos una en la ciudad de León, donde compartíamos con los protagonistas de los proyectos los alcances, lo que se va a realizar, pero además de expresarles lo que se va a hacer, nosotros también tenemos una retroalimentación de parte de la familia para cómo ejecutarlo mejor, cómo lo debemos hacer, cosas que pueden afectar el desenvolvimiento normal de la vida en esa comunidad y de esa forma nosotros adecuar el proyecto. Nosotros tenemos un elemento, ahí podemos ver algunas de las asambleas que realizamos. Tenemos organizado donde se ejecuta un proyecto. Voy a poner como muestra el proyecto de agua potable de León. Entonces ahí nosotros tenemos una serie de promotores sociales y promotoras sociales que se distribuyen todas las casas de León que van a ser atendidas, toda la ciudad, y se distribuyen como entre 200 y 250 casas por promotor, que durante la vida del proyecto, que son 24 meses posiblemente, van a estar visitando cada una de esas casas, una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas, luego haciendo asambleas en algunos barrios para ir tomando algunas decisiones alrededor del proyecto, cómo ejecutarlo mejor, pero además compartiendo temas muy importantes con la comunidad, como es el cuidado del agua, cómo una vez que este sistema de alcantarillado sanitario esté construido, cómo es la mejor manera que nosotros podemos hacer uso de él para evitar que tengamos atascamiento en las tuberías, cosas elementales como no poner basura, no poner pañales de niños en el sistema de alcantarillado sanitario, los pampers que conocemos, ¿no?, popularmente, de esos pañales descartables de para niños y niñas, no poner basura, etcétera. Entonces, es un proceso muy de mucho compartimiento con nuestra familia, ¿verdad? Y que es un tema fundamental, ¿no?, de nuestro modelo de trabajo, que no existía antes en nuestros proyectos. Este es un modelo que se ha venido incorporando a partir de que el gobierno del Frente Sandinista llega al poder. Antes, debo decirlo, los proyectos que se ejecutaban eran proyectos meramente vistos desde el punto de vista ingenieril, meramente. Sí, se reunían, claro, los ingenieros, vamos a prender cuatro tubos, vamos a hacer dos manholes y se acabó el problema. No se consultaba a nadie. Ahora no. Ahora nosotros tenemos un proceso muy rico, muy desde el punto de vista, ¿no?, de relación humana y de compartimiento humano,
y de realmente después los presidentes, ¿verdad? Como lo ha manifestado el comandante Daniel, donde son las comunidades, donde son los barrios que realmente le están llevando el pulso, pero además también tienen un control social efectivo sobre lo que estamos ejecutando. La comunidad no va a permitir que nosotros, si un tubo está establecido que va a ser de 10 pulgadas, porque conocen los planos, no van a permitir que pongan un tubo de 8 pulgadas, que no se compacte bien el material, o que si la calle quedó hundida, deben repararla. Entonces creo que es un tema que a nosotros nos permite, como institución, como gobierno, realmente asegurar con un tercer supervisor, podríamos decir nosotros, que es nuestro pueblo, que está ahí día a día viendo el proyecto frente a su casa, realmente tener ese control exhaustivo sobre la ejecución de la obra. Y qué bien que me lo preguntas, porque realmente es un eje de trabajo esa movilización permanente que tenemos en todos nuestros proyectos, en todas las acciones que desarrolla NACAL, siempre en una comunión directa con todos nuestros pobladores, con todos nuestros protagonistas. Y consideré oportuno, ¿no?, también hablar del tema, porque entiendo que para este año 2022, pues precisamente esto va a ser una constante. Y obviamente no solo cuando ya tienen el servicio las familias nicaragüenses, porque eso ya también usted lo dejaba claro, pues, sino también en la fase de esa auditoría social que yo creo que... Incluso, Elmer, hay un acompañamiento. Después que termine el proyecto, nuestros promotores quedan por más de seis meses, 8 meses, a veces hasta el año. No, ya que el proyecto ha sido finalizado, porque después recordemos que en el caso de los proyectos del alcantarillado sanitario queda un proceso pendiente, que es el proceso de conectividad. Hemos dicho, ¿no?, que el proyecto incluye la red pública que esté en la calle, el manhole y una línea hasta una caja de registro que quede en la acera de cada vivienda, de cada familia. Luego la conexión de la vivienda, de todo lo interior, todo lo interno de tu vivienda hacia la caja de registro corresponde a cada familia. Aunque hemos avanzado también con las diferentes fuentes financieras, de tal forma que nosotros hemos podido, ahí podemos ver, ¿verdad? Esa prácticamente es la conectividad ya, esa es la línea principal que va sobre la calle, pero además después está el trabajo de que cada casa se conecte realmente al alcantarillado sanitario, porque si no, realmente el proyecto no hemos hecho nada. Claro. ¿No? Porque entonces el agua siempre va a seguir corriendo por la calle, y el gran tema después es la conectividad del sistema. Entonces ese promotor queda acompañando a nuestra familia, queda incluso desarrollando algunas acciones de algunas ferias que se hacen en conjunto con ferreterías grandes de las ciudades o de los pueblos, donde se ofrecen algunas facilidades para que las familias adquieran su inodoro, adquieran su lavamanos, y de esa manera ellos entonces dan el salto, ¿no?, de tener la letrina a olvidarse de la letrina y ya tener un inodoro y tener realmente ya lo que decimos nosotros ya un saneamiento más digno, ¿no?, en la vivienda, olvidándonos de la letrina y dando el salto ya a un inodoro, a nuestro lavamanos, que además contribuye mucho, ¿no?, en lo que es salud. Yo ayer escuchaba aquí mismo en tu programa al profesor Cepeda, y él hacía la importancia que tiene todo lo que es la infraestructura, claro, ¿no? Y él decía, ajá, ¿y por qué nosotros hablamos de agua potable, la carretera, como un entorno, ¿no?, la electricidad, la salud, en el tema de la educación? Porque realmente nuestros educadores, ¿no?, nuestros maestros y maestras deben de tener también, y nuestros estudiantes, debemos de vivir en un ambiente realmente propicio para que podamos llegar a nuestros colegios con toda la disponibilidad y facilidad, ¿no?, de poder realmente absorber, ¿no?, conocimiento. Y entonces creo que es un tema realmente, y ahí comparto con el profesor, que el gobierno de Nicaragua se preocupa por todo un tema general. Ahí incluso nosotros ahora, siguen hablando siempre sobre el tema de la promotoría social en nuestros proyectos, ahora que está el tema de la pandemia, hemos incluido el tema del lavado de manos y todo el protocolo que nosotros también apoyamos y replicamos, ¿no?, que es orientado por el Ministerio de Salud a través de nuestros promotores, que estamos casa a casa, pero que además ahora las familias tienen el agua y entonces sí realmente les permite lavarse las manos, ¿no? Entonces realmente creo que es un tema fundamental, es uno de nuestros principales ejes de trabajo, y que lo cuidamos con mucho cariño, ¿no?, con mucho amor, porque es realmente lo que nos da ese contacto diario con nuestra familia. El día de hoy nosotros, simultáneamente que estamos en este programa, estamos haciendo una visita de presencia directa
En el proyecto de León, donde nos reunimos con la familia, preguntamos cómo va el avance, algunas sugerencias que ellos tengan, y de esa forma nosotros venimos en un proceso siempre de retroalimentación que nos permite que el proyecto no solo sea un tema de ingenieros, no solo sea un tema de técnicos, sino que sea un tema realmente donde nuestra comunidad está inserta y está en la toma de decisiones realmente, como lo ha dicho el comandante, como pueblo presidente, ¿no? Compañeros, tenemos que hacer una muy breve pausa, sin duda alguna, mucho trabajo y también desde esa perspectiva que plantea un paradigma entero, ¿no?, en torno a la restitución de derechos, que es la vinculación directa de la familia en todo el quehacer, en este caso pues de NACAL, pero también de todas las instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Hacemos una muy breve pausa y nosotros ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación con el compañero Ervin Barreda, presidente ejecutivo de ENACAL, y con él entendemos en principio pues todos los ejes y líneas generales planteados para este 2022 de parte de ENACAL, compañero, pero también estas metas programadas, porque obviamente estamos todavía iniciando año, descansan sobre ya conquistas alcanzadas en el 2021, y ahí le consulto a partir de esos ritmos de trabajo que además vienen acumulando una suerte de fuerza y empuje bastante importante. Gracias a Dios, desde el 2007 ese empuje no ha parado, y ahí le consulto a partir de lo que implicó 2021 en torno a esta proyección del 2022. Sí, gracias, Alma, lo reflejas de una manera perfecta, ¿no? Porque no es que en el 2021 vamos a comenzar a hacer proyectos, ¿no? Esto viene de un proceso, de una continuidad. Decíamos que en el 2007 Nicaragua tenía el 30% de cobertura de agua potable en el sector urbano y el 65% de cobertura en agua potable. Ese 65% muy influenciado por el tema de los apagones, recordemos que no teníamos energía eléctrica, por lo tanto ese 65% de cobertura estaba muy afectado, muy influenciado por cuántas horas tenía de agua
era el cuestionamiento, ¿no? Tenías cobertura, pero ¿cuántas horas de abastecimiento tenías? A partir de ahí es que hemos iniciado un trabajo monumental, decía yo, ¿no? En este periodo de gobierno del comandante Daniel y el Frente Sandinista se van acumulando casi unos 1.000 millones de dólares, ¿verdad? En el tema de agua potable y saneamiento urbano, lo que este 2021 nos vino también a hacer un eslabón más, podríamos decirnos. Cada año venimos haciendo como se convierte en un eslabón. El año pasado nosotros nos permitió finalizar 11 ciudades en agua potable y nos permitió finalizar 10 ciudades en alcantarillado con saneamiento. Ya no hablamos de alcantarillado sanitario, hablamos de saneamiento, porque realmente nosotros incluimos el alcantarillado sanitario, normalmente se refiere a la tubería y los manholes. Y ya con el saneamiento nosotros estamos incluyendo la planta de tratamiento. Entonces nuestros proyectos son proyectos de saneamiento, ¿no?, que incluyen el alcantarillado de tratamiento. Es decir, estamos hablando de 21 ciudades, ¿verdad?, que con derechos restituidos, estamos hablando de 78.300 familias que les mejoramos el servicio de agua potable o que les llevamos por primera vez un grifo o un servicio de agua a su casa, en cualquiera de las dos modalidades, y hablamos de 29.800 familias que también se les mejoró el servicio alcantarillado sanitario o se les puso por primera vez un sistema en sus hogares. Y ahí vemos tenemos, en pantalla. Ahí tenemos nosotros en esa filmina las ciudades que fueron atendidas en agua potable y las ciudades que fueron atendidas en alcantarillado sanitario. Ahí ciudades que no tenían nada, ¿verdad?, en agua potable o que era un servicio muy, muy, muy malo, San José de Cusmapa, Bilwi, ¿no?, por todos conocidos, que no prácticamente en toda su historia Bilwi nunca habían tenido un sistema de agua potable como el que tenemos ahora. Prácticamente el sistema fue finalizado, estamos haciendo los últimos ajustes, pero ya una buena cantidad de barrios y familias de la ciudad de Bilwi ya están haciendo uso, tomando agua potable realmente del sistema nuevo. Niquinomo, Catarina, San Juan de Oriente son proyectos de mejora. En cuanto al saneamiento, Acoyape y Santo Tomás fueron ampliaciones. El barrio La Primavera, aquí mismo en Managua, fue un proyecto, no tenían alcantarillado sanitario, ya se les dotó de alcantarillado sanitario, más de 1.000 familias ahí en el barrio La Primavera. En Juigalpa, recordemos, teníamos agua potable, pero no teníamos alcantarillado sanitario. El sistema fue finalizado. Lo que estamos ahora trabajando es un tema de la conectividad que te mencionaba. En ese proyecto tuvimos algunos ahorros. El proyecto se ejecutó y realmente hubieron fondos que se ahorraron y se les propuso a la fuente financiera su utilización para apoyar a familias con algunas dificultades financieras para poder hacer la conexión al sistema. Y ahí vamos a ver más adelante que estamos en una segunda fase que le llamamos. Ahí estamos hablando solo en Juigalpa de 10.000 y pico de familias que nunca habían tenido alcantarillado sanitario y que ahora ya es una realidad. Ese sistema, el mismo Bilwi, Niquinomo, Catarina, San Juan de Oriente, Tola y Totogalpa. Y 29 pozos este año logramos incorporar, que eran los ejemplos que te ponía yo de los pozos individuales, que no es que se interviene en una ciudad completa, pero que sí tienen una incidencia muy importante sobre el mejoramiento del abastecimiento de agua a la familia en los sectores propiamente dichos. Si vemos la filmina que continúa después para cerrar lo que es el 2021, Vamos hay un gráfico. Ahí están. Tenemos un gráfico que resume lo que fue ya en cuanto a ejecución financiera, física financiera, el programa de inversión pública. En esas 5 barras te lo puedo describir de la siguiente manera. El presupuesto original es de 4.286 millones. Aquí hago una aclaración que cuando nosotros hablamos de nuestro presupuesto de la República, hablamos de un presupuesto de ejecución de obras físicas, es decir, se supone y se presupuesta que nosotros vamos a ejecutar 4.286 millones en obras físicas, ¿verdad? De ese presupuesto, por algunas razones, tuvimos algunos problemas de pandemia, algún problema con algunos desembolsos, se hizo una reforma al presupuesto hasta 3.519 millones y realmente se logró ejecutar, por efectos de estas cosas que te decía yo, unos 3.242 millones ya en el cierre. De diciembre. Sí, sí. Pero nosotros, los proyectos también tienen un componente de ejecución financiera, meramente que no marca en nuestro presupuesto. Entonces, eso nosotros es cuando vos inicias un proyecto, una vez que firmas el contrato, le tenés que dar un adelanto a la empresa, un anticipo que le llamamos,
que para que inicien la obra con este anticipo, que son esos 1.370 millones que logramos desembolsar. Los contratistas o las empresas van a la ciudad donde van a desarrollar el proyecto, con eso les permite alquilar casa, comprar los primeros materiales, ir a alquilar las casas donde se van a quedar su personal, a hacer arreglos con la gasolinera del pueblo para que le dé el combustible. Es decir, es un dinero que también dinamiza nuestra economía, es un dinero que también entra en la economía, y por lo tanto nosotros, cuando ya vemos lo que es la ejecución física financiera desde NACAL, nosotros logramos movilizar 4.612 millones de Córdoba en el año 2021. Esa es una cifra récord, esa es una cifra sin precedentes. Realmente, cuando uno ve series históricas de desembolsos en temas de agua potable para este país. Para acá, para la familia, es decir, y para los pequeños, es decir, esto sí. Es para los hogares. Ahí le consulto, compañero Barreda, cuán importante ese aspecto de proyecciones que se sostiene además en el 2022. Sí, okay. Entonces, ya nosotros tenemos nuestro presupuesto aprobado en el 2022, ¿verdad? Que fue aprobado por la Asamblea Nacional. Este año nosotros tenemos, ahí lo tenemos, 3.879 millones en un presupuesto similar, podríamos decir, al del año pasado. ¿Verdad? Ahí podemos ver en ese cuadro las fuentes financieras que están aportando, ¿no?, para que estos proyectos sean una realidad. El BESIE como mayor financiante en este presupuesto de este año con 1.841 millones. El Banco Europeo le sigue con 658. Y después el BID con 488.76 y el Tesoro Nacional con 392.33 millones. Ya vemos al Tesoro Nacional, el gobierno de Nicaragua también, con una partida muy importante de su presupuesto, aportando como contraparte, porque la mayoría de esos fondos son préstamos, ¿verdad? Entonces ya el gobierno tiene que tener una contraparte y se ve, ¿no?, ya el peso, ¿no?, un peso muy importante en cuanto a la relación de la cifra total del año. Algo importante a destacar también en este gráfico es que es un presupuesto que está financiado, ¿verdad? Es un presupuesto que nosotros tenemos los recursos financieros en las diferentes cuentas, ya sea de Hacienda o del Banco Central, ¿verdad?, que nos permite tener la certeza, ¿no?, de que es un tema de tiempo para que este presupuesto sea ejecutado. Y una ventaja que tenemos este año, una ventaja comparativa de este año, es que casi el 80% de este presupuesto son proyectos que ya nosotros logramos iniciar su ejecución el año pasado, otros que ya estaban en ejecución, pero que unos que ya nosotros logramos prácticamente arrancarlos, ¿no? Eso nos da una buena perspectiva, porque ya todo ese proceso de tiempo que lleva la licitación, la publicación, etcétera, realmente nos toma mucho tiempo. De esos 3.879 millones que veíamos ahí, sí. Prácticamente nosotros ya tenemos el primer mes, y es lo que te decía yo, el plan está ahí, lo importante es ver el seguimiento ahora y el cumplimiento. Nosotros ya estábamos haciendo las proyecciones de cierre de este primer mes, ya, y todo hace indicar que nosotros vamos a cerrar el primer mes de enero con más de 300 millones de córdobas de ejecución. No, si fuera una programación lineal, podríamos decir entonces que al final del año nosotros estaríamos cumpliendo. Pero no, normalmente nosotros siempre los primeros meses son más bajos, pero ya, como te decía, la ventaja de tener ya nuestro presupuesto, la mayoría en ejecución, y ya contratados los proyectos, creemos nosotros incluso que esta perspectiva de 3.879 millones de este año, nosotros vamos a superar, ¿verdad? Nosotros creemos que este número, pues tal vez no me quisiera dar números, pero sí, vamos a superar, hablando de ejecución física nada más. ¿Verdad? Nosotros creemos que podríamos alcanzar más de los 4.500 millones de Córdoba, y si hablamos de ya con los desembolsos financieros, porque estamos apostando a finales de este año poder dejar adjudicado al menos los proyectos de agua potable de Tipitapa, el proyecto de alcantarillado sanitario de Tipitapa y el de Ciudad Sandino.
¿verdad? Que es el proyecto nuevo que tenemos con la Ribera Sur, okay. con el saneamiento de la Ribera Sur. Entonces, eso seguramente este año nosotros estaríamos superando, tal vez físicamente, físico-financiero, el desembolso físico-financiero, superando, creo yo, igualando al menos lo que fue el año 2021, lo cual nos da una perspectiva, como decimos, si por la víspera se saca el día, ¿no? Nosotros en el primer mes, nosotros estábamos no contentos todavía porque nuestra proyección era un poco mayor, pero bueno, creemos que vamos a superar los 300 millones ya este primer mes de enero de ejecución, lo cual también es un aliciente y un punto importante, ¿no?, para todo lo que tiene que ver con la dinamización de nuestra economía. Nuestro hermano Iván Acosta insiste y explica en diversas ocasiones que una parte fundamental para que la economía del país avance tiene que ver, uno, la inversión privada, pero además la inversión pública tiene un peso igual, claro, mayor que la inversión privada. Y entonces, en este caso, nosotros tenemos esa responsabilidad como instituciones que tenemos recursos muy importantes asignados en nuestro presupuesto, esa ejecución temprana, eficiente y eficaz, para que realmente nuestra economía pueda crecer lo que se está planificando según nuestros expertos. Ese presupuesto, además, se convierte, ¿no?, para darle un poco ya de nombre y ubicarlo más o menos en nuestro mapa, nos va a permitir avanzar en 14 proyectos de agua potable, ¿verdad?, que una vez que finalicen, vamos a atender a unas 173.300 familias. Esto es en varias ciudades, además, simultáneamente. Sí, hay varias ciudades. Ahí tenemos esa filmina que está ahí. Ahí están las ciudades. ¿Verdad? Eso que está fin, entre paréntesis, significa que la ciudad, ese proyecto lo vamos a finalizar este año. Entonces ahí tenemos San Juan del Sur, Moyogalpa, Altagracia, Nueva Guinea, Nandaime, El Rama, La Esperanza, Quilalí, Huihuilí, Jinotega, La Sabana, Baragua, León y Jinotepe. Yo le anexaría ahí todavía que nosotros tenemos la convicción, ¿no?, que podemos lograrlo al final del año, el último trimestre, poder iniciar el agua potable de Tipitapa, ¿no?, que además es una demanda que tenemos muy, muy, muy sentida en esta ciudad. Por lo tanto, podrían ser incluso unos 15 proyectos, ¿verdad?, que una vez que finalicen, decimos, nos va a permitir atender a unas 173.300 familias. Y ahí veo nacional. Comunidades del Caribe y del Pacífico, también Centro Norte, es decir, técnicamente hablando, está cubierto todo el país en obras que están ya andando y que, bueno, ahí lo dice, ¿no?, así serán concluidas este año, ¿no? Así es, la orientación del presidente, la orientación del comandante es que todas las familias de Nicaragua tienen derecho a tener agua potable y saneamiento. No solo las ciudades grandes, no solo, podríamos decir, bajo el enfoque capitalista o bajo el enfoque de una empresa privada, hacer proyectos donde posiblemente sean rentables, ¿no? ¿Por qué la ciudad de Totogalpa no va a tener derecho a tener un sistema de agua potable y alcantarillado sanitario? ¿Por qué es una ciudad pequeña de 600, 700 familias? No, es una cabecera municipal y debe tener, pero además son familias nicaragüenses y deben de tener derecho, o nuestros hermanos de Bilbo, nuestros hermanos de Bluefields, y así sucesivamente. Ahí hay, en esas ciudades que vos ves ahí, hay ciudades que tienen problemas que van a ser resueltos de toda su historia, como por ejemplo Nueva Guinea, el mismo Moyogalpa y Altagracia, que estando en medio del lago, teníamos problemas serios de agua potable, ¿no? Okay. Entonces, esa es la parte humana, ¿no?, de este dinero, ¿no? La parte humana es cuando vemos nosotros que todos esos millones, esos números grandes que se ven ahí, se traducen en que hay miles de familias, miles de hermanos y de hermanas nicaragüenses que van a tener, algunos, mejorado su servicio de agua, que si tenían 3, 4, 6 horas, van a tener 20, 21, 22, hasta 24 horas diario en su casa. Que el que no tenía agua potable va a tener 24 horas de agua al día en su casa. Tenemos esos dos tipos de incidencia. Pero además, todo lo que significa tener agua potable desde el punto de vista de una familia, ¿no? Porque normalmente, como dicen en muchos estudios, el agua tiene rostro de mujer, dicen, desde el punto de vista de que en todos los estudios que se hacen siempre es la compañera, mujer, la que se encarga de estar pendiente de llenar los barriles a medianoche, sí, porque el hombre no es una acción. Si hay que ir a jalar el agua, incluso es la niña o el niño el que tiene que ir a acarrear el agua.
Entonces, cuando vos venís sumando, y vuelvo otra vez a lo que hablaba el profesor Cepeda ayer, cuando vos venís sumando que ahora la gente tiene agua potable, no se desvela, que ya la niña está ahí, todo el mundo está bajo el resguardo, pero además que les permite tener disponibilidad de agua potable, también esto tiene que ver mucho en esa lucha que tenemos de avance en contra la pobreza. Nadie claro. sale de la pobreza sin tener agua potable y un saneamiento digno. Pero además, en esa batalla que llevamos, que gracias a la dirección, no, el presidente, el comandante Daniel, de la compañera Rosario y todo nuestro Ministerio de Salud, esa batalla que vamos luchando y que vamos avanzando en contra de esta pandemia del COVID. Además, Elmer, de los 14 proyectos de agua potable, nosotros vamos a tener intervención en 21 proyectos de alcantarillado sanitario. Compañero, está bien, tenemos que hacer una muy breve pausa. Okay. Sin duda alguna, más que hablar, al volver, 21 proyectos más sí. para este 2022. Breve pausa y ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación con el compañero Ervin Barreda, presidente ejecutivo de ENACAL. Compañero Barreda, antes de irnos a la pausa, bastantes proyectos para continuar avanzando en elevar y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Cuéntenos de estos nuevos 21 proyectos. Ok, veíamos un grupo de ciudades, ¿no?, de agua potable y un grupo de familias, más bien decía yo, de que vamos a poder nosotros atender en agua potable. Luego tenemos por ahí también otra filmina donde podemos ver un resumen de las ciudades que vamos a estar atendiendo en alcantarillado sanitario. Ahí están. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos igualmente, ¿no?, lo que está entre paréntesis, fin, es que este año el programa es que lo finalicemos. Tenemos Nandaime, Nueva Guinea, El Rama, La Esperanza, Moyogalpa, Altagracia, San Juan del Sur, Bluefields, Rivas, Condega, Juigalpa, la segunda fase. Que te decía yo que tiene que ver ya con la conectividad, y lo que estamos haciendo es trabajando en las casas, casa a casa, conectando a la red pública a nuestra familia. Masaya, Ciudad Darío, Las Calabazas, Telica, El Viejo, Managua, Chinandega, Jinotepe, Chichigalpa y León. Ahí estamos esos proyectos. Una vez que finalicen todos, ¿verdad?, todos esos, estaríamos en capacidad nosotros de haberle
ya sea mejorado el servicio o en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, haberle puesto una conexión nueva para que puedan evacuar sus aguas residuales a 160.200 familias a nivel nacional. Si eso lo multiplicas por 6, ¿verdad? Podríamos ahí estar hablando de 6 por 6, 36, 6 por 1, 6, estamos hablando de 900 y pico de mil de personas que nosotros estaríamos atendiendo desde el punto de vista de alcantarillado sanitario. La mayoría de los proyectos finalizan, los proyectos que están al final, Ciudad Darío, Las Calabazas, Telique, El Viejo, Managua, Chinandega, Jinotepe, Chichigalpa y León, son proyectos bastante grandes. Estos proyectos son del último préstamo que hizo el BESI y que recién iniciamos nosotros al finalizar el año 2021. Estos proyectos, además, Elmer, tienen una, que hablábamos de la dinamización de la economía, tienen una otro producto agregado, podríamos decir, que es la generación de empleo. Estos proyectos, por su característica, utilizan mucha mano de obra. No es un proyecto que se hace con mucha máquina, es un proyecto de pocas máquinas, es un proyecto de más mano de obra. Por lo tanto, por decirte algo, el proyecto de León en algún momento va a generar más de 2.000 empleos entre directos e indirectos. Igualmente podría ser Chinandega, el mismo proyecto de Managua o Darío, podría estar generando 1.000, 1.200 empleos entre directos e indirectos. Entonces, estas son buenas noticias desde todos los puntos de vista, ¿no? Porque tenés un proyecto que te va a mejorar la vida, porque te va a mejorar la vida, porque te va a mejorar la salud, porque vas a tener alcantarillado sanitario, vas a tener agua potable. Si te fijas, la mayoría de las ciudades que aparecen en agua potable aparecen en alcantarillado sanitario, porque igual la idea es que donde ponemos el agua potable se hace lo posible porque también tengas el alcantarillado sanitario. Entonces, desde todos los puntos de vista, estas solo son buenas noticias para la familia. Estos son claros indicios de que Nicaragua tiene solo un enemigo, que es la pobreza. Que tenemos un plan que está en marcha de lucha contra la pobreza. Un plan que viene en diferentes etapas, año con año, cada vez con más vigor, con más fuerza, con más empeño. El empuje hacia a que nuestra familia realmente tengan restituido sus derechos en general, como lo decía el profesor Cepeda el día de ayer, ¿no? Y uno de ellos tiene que ser el agua potable y el saneamiento, porque este tiene que ver en todo el entorno del vivir de la familia. Entonces, son proyectos que por donde los veamos, creo que son buenas nuevas. Como te digo, incluso estos números, nosotros preferimos ser conservadores, pero todo va a indicar que este año, a finales del año, y vas a ver, Dios mediante, podamos estar tal vez compartiendo todavía por estos lados, y vas a ver vos que esos números, me comprometo que por lo menos van a ser igual o mayores que el de este año. En resumen, si podríamos decir, y más o menos fuera de cámara usted me lo preguntaba, mira, quiero aclarar, nosotros tenemos un presupuesto de 3.800 millones de Córdoba para ejecución física, pero también el plan de operación y mantenimiento de NACAL tiene un costo similar. Estamos hablando de unos 3.500 millones de Córdoba. La diferencia es que este presupuesto, el primero que veíamos, teníamos la fuente de presupuesto, que era el BID del KFW, los primeros 3.800 millones. Hay 3.500 millones que tienen que ver con la energía, el compra de los químicos, el pago de nuestros compañeros, trabajadores y trabajadoras. Ese no sale del presupuesto, ese sale precisamente de la contribución de la familia con el pago de su factura. Y por eso, si me lo permitís, yo quisiera también hacer un recordatorio a nuestra familia. Haga la invitación. Lo importante de tener al día nuestra factura. Todos estos proyectos donde se invierten millones y millones de dólares, como nosotros lo vemos aquí, deben de operarse, deben mantenerse. Y ese presupuesto, ese costo no sale de este fondo. Sale de que si yo consumo 20 metros cúbicos, además de que tengo una factura muy barata, una de las tarifas más baratas del mundo por el metro cúbico de agua, lo menos que puedo hacer o lo más que nosotros esperamos es que la familia puntualmente, mes a mes, lleguen y nos den ese aporte, ¿no?, de pagar su factura, porque es una responsabilidad compartida. Porque con eso es que se compran los químicos. En NACAL no es ningún negocio, en NACAL no hace negocio. En NACAL lo que hace con lo que percibe su factura es un equilibrio de operación y mantenimiento, lo que buscamos, el equilibrio. Poder pagar la energía eléctrica, poder pagar los químicos, la planilla, etcétera, ¿no? Entonces,
Creo que es importante destacar y recordar a nuestra familia la importancia de ponernos al día con nuestra factura. Es una de las tarifas más bajas, como te digo, del mundo, Elmar, por la que tenemos. Y fíjate que en Nicaragua lo tenemos catalogado más o menos el 70% de los usuarios de NACAL. De aquellas 823 mil familias que hablamos al inicio, sí. El 70% más o menos están agrupadas en domiciliares y subsidiados. Domiciliar es la casa general donde vivimos nosotros, ¿no? La casa popular. Ahí está el 70% de nuestros usuarios. Y el 70% de esos usuarios consumen entre 20 y 30 metros cúbicos. ¿Sabes cuánto es entonces la factura de esos 20 y 30 metros cúbicos en promedio del 70% de nuestras familias que atienden acá? Son 200 córdobas aproximadamente, 200, 250 córdobas. Un costo muy barato al mes por un servicio de agua que realmente no tiene otra fuente de abastecimiento. Entonces, además de que hay otros gastos en nuestra mensualidad, que realmente no es tan importante como el agua, como la recarga del teléfono, el cigarrillo, algunas otras cosas. Por lo tanto, digo yo que deberíamos de tener, a comenzar a cambiar el orden de prioridad. El equilibrio interno también. El equilibrio interno y el orden de prioridad de nuestros gastos, ¿no? Lo que debo pagar primero es el agua, la luz, ¿verdad? Y después podría tener el cigarro, la recarga, etcétera, ¿no? Entonces, un llamado no fraterno a todas nuestras familias para que realmente nosotros podamos tener esa responsabilidad compartida, el cuidado de los sistemas, el cuidado de que nos ayuden a que no se roben las tapas. Al final, cuando se roban una tapa o cuando dañan una tapa, nos causan un perjuicio, ¿no?, al Estado, a la empresa, pero además le causan un daño a una familia, a un peatón, a un transeúnte que pase por ahí, o un vehículo que puede sufrir un accidente, ¿no? Pero además ingresa basura, ingresan cosas que no deben estar en el sistema, se atacan y es todo un rollo, ¿no? Entonces realmente es un círculo vicioso que creo que si lo trabajamos con responsabilidad compartida, a como lo venimos trabajando, creo que va a ser mejor para todos. Compañero Erwin, no me resta más que agradecerle. El tiempo ya nos ha alcanzado y sin duda alguna, pues una conversación a detalle. Muchísimas gracias por su tiempo y también ese énfasis, ¿no?, tan importante que he llamado, creo yo, a la reflexión interna también, porque este es un servicio que, gracias a Dios, avanza tanto en cobertura como en eficiencia en los lugares donde ya hay servicio, y es importante, pues, que todo y todo nos pongamos al día y nos mantengamos siempre en orden con las facturas, especialmente con Enacal ahí, ¿no? Muchísimas gracias, compañero. Gracias, Helmer, ¿verdad? Enacal es una empresa del pueblo y trabaja para eso, y por ser del pueblo también necesitamos del pueblo también para seguir adelante. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y usted que esté en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Helmer Marcy, y les esperamos en una nueva edición.